vamos con el número uno en la cabezada y el mandil se va presentando, quien defenderá esta tarde y mañana los colores de la Estula Triple A con el número uno en la cabezada y el mandil, la chaqueña de Tai Peña, Tag Secret, señores, como bien dijimos, defendiendo. Ahí viene presentando el número 2 de Salta, defendiendo los colores y la seda del Stud San Jorge. La presenta Rodríguez, señores. Daytona Fantastic Vista de Salvador más el salteño, señores. Halley con el número 3 en la cabezada del mandil. Los números se conservan para el día de mañana. Con el número 4 en la cabezada y el mandil se va presentando Adamatium. Lo presenta Olivera de Itacuaré, provincia de Misiones. Viene el que se presenta montado. Adamatium su nombre. Con el número 4 en la cabezada y el mandil, el misionero que presenta Olivera. Rock Lake. Lo presenta Juanca, el santafesino, señores. Rock Lake con el número 5 en la cabezada y el mandil. Lo presenta Juanca, el santafesino de Sanguiere, con el número 5, Rock Lake. Para señores, con el número 6 en la cabezada y el mandil, el correntino que presenta y defiende los colores de Lara, el remanso Bali Bali Joe, señores. Con el número 6 en la cabezada y el mandil se presenta Bali Bali Joe, defendiendo los colores del Stud Ara, el remanso de la familia San de Bella Vista Corriente. Viene Jower Fantastic Visto con el número 7 en la cabezada. Jower Fantastic Vista, ahí la tienen, señores. Con el número 7 en la cabezada, quien defiende los colores de la Correntina. De esta manera han sido presentados los 7 competidores que asumirán. Pepe viene a ser así pegado. Viene el Pepe. Mira, el Pepe viene a ser así pegado.